Hello, hello. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Hello, how are you? Am fine, teacher. Excellent, very good. I'm fine. Very good. ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Ajá. Muy cortito, teacher. Yeah, right. ¿Algo interesante que hicieron durante el fin de semana? Ajá. ¿No? ¿Descansaron? O muy poquito, no lograron descansar bien. No, porque en la casa se trabaja más, mucho Sí. trabajo, cosas que hacer. Y ahí lo que no puede hacer en 10 semanas lo tiene que hacer el fin de semana. Sin Y embargo, sí. un ratito ahí para medio estudiar, hacer tal. No, y que realmente el trabajo de casa nunca se acaba. Es, Cabal. sí, terminando una cosa ya hay mil Horrible. cosas más que hacer. Eso es Cabal. cierto. Yeah. Pero bueno, veamos el lado positivo. It's Monday. Estamos iniciando nuestra semana número 2. All right. Así que, everybody, recuerden que este nivel dura 4 semanas. Significa que 3 semanitas y nos vamos al siguiente nivel. All right. Vamos a tener bastante practice en esta semana también. Así que recordarles. Si estamos ahorita iniciando la semana número 2, en la plataforma tenemos que estar trabajando ya en la sección número 2. ¿Okay? Así que para los que todavía no han iniciado la plataforma, tienen que empezar a hacerlo ya. Y si hay alguien que todavía tiene dificultades con la plataforma, please me avisan y yo les ayudo. ¿Okay? Así que bienvenidos, bienvenidos, everybody. Gracias por estar a tiempo. Estoy revisando sus nombres. Recuerden colocar su nombre completo en la plataforma de Zoom. Así que por ahí estoy viendo, veamos, William Rubio, please, nombre completo en la plataforma de Zoom. Marvin, también, nombre completo en la plataforma de Zoom, please. Claudia Cárcamo, también. Por los demás, creo que los demás sí, ya tienen el nombre completo. Very good. Y la cámara. Remember, camera on. All right, everybody. ¿Qué temas estuvimos viendo la semana pasada? A ver si se acuerdan. Ajá. Numbers and emails. Very good. Estuvimos practicando numbers. Estuvimos practicando email address. ¿Qué más? ¿De qué más se acuerdan? Alfabeto. I'm sorry. El alfabeto. Ah, very good, exactly. Estuvimos viendo el alfabeto. Bueno, ¿qué más? A ver, si yo digo my car. Your book. ¿Qué es eso? Verbo to be. Are you sure? Possessive Possessive. adjective. Ah, very good. Possessive adjectives. También estuvimos viendo un poquito de los possessive adjectives. Así que hay que repasar un poquito, please. Now, in this moment, let me start sharing the presentation. One moment. Ok, give me a second. Les voy a mostrar la presentación del día de hoy. Can you see the presentation? Yes. Yeah. Excellent. Okay, so today is September 25th. Okay, estamos ya una semana ya de terminar el mes de septiembre y estamos iniciando la week number 2. Unit number 2.
Ok, así que si estamos en la unit number 2, vamos a revisar cómo van con la plataforma. Ok, ahorita les estoy mostrando la plataforma, ¿pueden verla? Yes. Yes. Excellent. Ok, look at this one. Ahorita voy a revisar la unidad 1 porque es la semana que acabamos de terminar. Entonces, ya ahorita sí, la unidad 1 tiene que estar lista. Si ustedes ya avanzaron y están trabajando en la unidad 2, eso es un extra, eso está súper bien. Pero ahorita tiene que estar terminada la unidad 1. ¿Ok? Así que veamos cómo van con respecto a la unidad 1. Tengo a Adriana, perfect. Andrea, very good. Claudia Noemí, Daniel Armando, Elmer Alexander, Elmer Antonio, Erika Alejandro, perfect. So far, so good. Then, Jenny Raquel, Jocelyn, perfect. José Antonio, Carla Melissa, Casey, Josué, Kevin Josué, Laura, Meili, perfect. Very good job. Mónica, perfect. So far, so good. Excellent. Vamos a ver por acá. Tenemos Rosa del Carmen. Very good. Zobeida, excellent. Teresa de Jesús, perfect. And William Alonso, perfect. Okay. Ahora bien, yo good creo evening, que... teacher. Good evening, welcome. Disculpe, podría revisar si ya actualizó la mía. Es que me acabo de conectar porque tengo mal internet, mala señal de internet. It's okay. Adriana Contreras, teacher. Ahorita tengo que ya terminó la unidad 1. Gracias, yeah. Teacher. Vamos a seguir trabajando. Gracias. Excellent, very good. So, guys, si se fijan hasta el momento, los que me aparecen súper bien, los que están aquí en la plataforma, tengo que sí, todos van trabajando, todos ya terminaron la unidad 1. Sin embargo, creo que hay estudiantes que aún no están en la plataforma, que aún no me aparece, que es el caso de Marvin. Creo que usted todavía no me aparece en la plataforma. Así es, teacher. Tengo problemas para entrar ahí. Ya le escribí por ahí al correo. Tengo problemas con el correo. Ah, ok. Vaya, si gusta, ¿sí? En el grupo de WhatsApp, si gusta, intenta entrar a la plataforma y tómele una captura de pantalla. Ajá. Esa captura de pantalla me la envía al grupo de WhatsApp. ¿Le envío? Sí, junto con su nombre completo. De acuerdo, y... ya la... Ajá. Sí. Ya la tengo, la captura de pantalla. Ah, perfecto. Entonces, he hecho la captura, sí, yo se las envío. Exacto, y añada su nombre completo, please, para yo reportarlo. ¿Hay alguien más? De acuerdo, teacher. Uh-huh. Ok, Marvin, gracias. ¿Hay alguien más que aún no me aparezca en la plataforma o que aún no haya entrado, everybody? ¿No? Ok, recuerden que la plataforma es su nota. Ok, si no trabajan en la plataforma, no van a poder obtener nota, no van a poder pasar de nivel. Ok. Es por eso que la plataforma es bien importante y por eso se los estoy recordando a cada rato para que vean que sí es de vital importancia que ustedes completen la plataforma. Así que, please, be careful with that. Now, ¿preguntas con respecto a la plataforma? No questions? Teacher. Yes. Cuando terminemos ya el curso, estos videos los vamos a poder seguir visualizando para cuestiones personales, seguir practicando. Si guardan el link de la playlist de YouTube, sí. Porque creo que el grupo en la plataforma sí lo cierran. Entonces creo que en la plataforma ya no los van a poder tener. Entonces si guardan el link, ahí sí se fijan en el mensaje que les envían donde les hacen el recordatorio de conectarse a la clase. Ahí aparece un link que dice link de la lista de YouTube. Si guardan ese link, sí, van a poder tener siempre el acceso a los videos. ¿Ok? Así que les recomiendo que si desean poder seguir viendo los videos, ya sea para repasar un poquito, entonces guarden la,
playlist. Guarden el link de YouTube. Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta? No questions. Okay. Very good. Okay. Entonces, antes de iniciar, voy a revisar la asistencia. Please, everybody, cuando escuchen su nombre, say present. Adriana Ernestina Contreras. Present. Thank you. Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemí Cárcamo. Present. Thank you. Let's see, Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejado. Elmer Antonio Hernández. Eric Alejandro Paul. Present. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Present. Thank you. Nombre completo en Zoom, please. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. José Antonio Gómez. Present. Thank you. José Gustavo Acevedo. Carla Melissa Martínez. Present. Thank you. Casey Jaisel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Present, teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Recuerde. Present, teacher. Thank you, very good. Mario Roberto Alfaro. Marvin Wilfredo Martínez. Ok, Marvin, coloque su nombre. Present, teacher. Ok, coloque su nombre completo en Zoom. Si se fija en su perfil, ahí coloque su nombre completo, tal y como aparece en su DUI. Ajá. Porque así es como le van a revisar la asistencia también. De acuerdo, teacher. Gracias. Meili Eunice Reyes. De acuerdo. Meili Eunice. Present. Thank you. Mónica Elisa Chacón. Mónica. Rosa del Carmen Rojas. Present, teacher. Thank you. Sobeida de la Cruz Méndez. Present. Thank you. Susana Beatriz Vázquez. Okay. Teresa de Jesús García. Present. Thank you. William Alonso Rubio. Present. Very good. Excellent. ¿Hay alguien a quien no haya mencionado? ¿O estamos todos? Yes? Okay. Now, estoy viendo Gustavo Acevedo. Hello, Gustavo. ¿Me escucha? Ok, yo no lo puedo escuchar, creo que el micrófono no está habilitado, pero bienvenido a la clase, Gustavo, un gusto verlo acá. Si puede activar su micrófono para poder escucharlo, estaría excelente, all right? Así que cuando usted desee. Now, vamos a ver el tema de este día, everybody, espero que estén listos a participar, porque como siempre vamos a tener a lot of practice, all right? So, let me share again the presentation. Can you see the presentation, everybody? Yes? Yes. Okay. So, this is the topic for today. Simple present, affirmative, and negative. Si se acuerdan, al inicio de la semana pasada vimos el verbo to be, en afirmativo, negativo y preguntas. Ahora vamos a seguir siempre en simple present, en afirmativo, en negativo, en preguntas, pero utilizando otro verbo que no sea el verbo to be. ¿Ok?
Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y este es el class objective. I need a volunteer, please, for reading. Yo, teacher, Kevin. Go ahead. Class objective. At the end of the class, participants will be able to describe their job position and the activities that they perform every day at work. Thank you, Kevin. Very good. So, al final de la clase, el objetivo es que todos podamos describir cuál es nuestra posición en nuestro trabajo, qué es lo que hacemos y poder describir las actividades que nosotros realizamos. Es decir, imagínense que alguien les pregunte, ¿y tú de qué trabajas? Ya aprendimos occupations. Ah, I am a cashier. Perfect. Pero y si nos preguntan, ah, ¿y qué haces tú en tu trabajo? ¿Qué actividades haces? Ah, tenemos que ser capaces de poder explicar en qué consiste nuestro trabajo, qué es lo que realizamos cada día. ¿Ok? Así que ese es el propósito de la clase del día de hoy, pero vamos a comenzar siempre con un pequeño review de lo que vimos la clase anterior para ver si se acuerdan, para ver si hemos estado practicando. All right, vamos a empezar con un poquito de speaking, ¿ok? Para que todos empecemos la clase siempre hablando en inglés. Y vamos a responder ciertas preguntas. For example, si yo les pregunto, what's your first name? ¿Qué me responderían? What's your first name? My first name is Kevin. Ajá, my first name is Kevin. My first name is Rosa. My first name is Clarissa. ¿Puedo decir, ah, my first name is Rivera? ¿Puedo decir eso? No. No. ¿Qué es no. Rivera? Rivera sería... Last name. Last name. Exactly. Entonces, si yo les pregunto, what's your last name? ¿Qué me dirían? Last name is Carcamo. Very good. My last is name. Contrera. Exactly. Very good. Ahora, ya aprendimos a decir phone number. Si yo quiero decir un phone number, imaginémonos que mi phone number es algo así. ¿Podría decir mi phone number? ¿Cómo lo diríamos? My phone number is 5555. So, vamos de uno en uno. En uno. Right? 555555. Okay. Remember, cuando hablamos de phone number, decimos de uno en uno. Be careful con los micrófonos, please. Ahora, digamos que yo tengo mi email address. What's your email address? A ver, les voy a dar un email address y ustedes me dicen el email. Vamos a ver. No sé. Me lo voy a inventar. Give me a sec. Vamos a agregarle un poquito más de dificultad. Ok, a ver, volunteer, what's your email address? Ajá, ¿cómo diríamos este email address? R. R. Dot. 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 Seven. Ajá. One. Yes. Underscore. Escobar. Ajá. Escobar. At. Yes. OLX. Yes. Dot com. Dot com. Dot. SV. That's the one. Very good job. Exactly. So, imaginémonos que su classmate les pregunta, what's your email address? Ah, my email address is r.71_escobar@olx.com.sb. Okay?
Así que si no se acuerdan de los símbolos del email address, let's review a little bit more. Ahora recordemos un poquito los possessive nouns, cuando le poníamos el apostrophe and the letter S. What's your best friend's name? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? What's your best friend's name? My best friend is Vanessa. Okay, my best friend's name is Vanessa. Por ahí escuché Vanessa. So look, my best friend's name is Vanessa. Si en dado caso es un chico, my best friend is, I don't know, Pedro, digamos. Okay? So, ¿se entiende qué significa cada una de estas preguntas? Yes? A mí no me queda acá claro apóstrofe. Ah, ok. Recordemos un poquito el apóstrofe. Recuerden, guys, que aquí primero colocamos el nombre de la persona. All right? El nombre de la persona o el que estamos hablando que es el dueño, ese es el que va a llevar el apóstrofe. For example, si yo digo, what's your best friend's name? ¿De quién estoy hablando en este caso? Del mejor amigo. Exacto, estoy hablando del best friend. Por lo tanto, ¿quién va a llevar el apóstrofe? Voy a decir, my best friend's name. Entonces aquí estoy diciendo, ¿el nombre de quién? De mi mejor amigo. Es. Ahora, les voy a dar dos opciones. Podemos responder de esta manera, ¿ok? Se los voy a colocar por acá. Podemos responder así, my best friend's name is, me dicen el nombre. O podemos responder de una forma un poquito más corta y es usando los possessive adjectives. Recuerden que la función de los possessive adjectives con los possessive nouns, es lo mismo, están indicando posesión. Entonces, si ustedes quieren, utilicen este. Or, utilicemos los possessive adjectives. Si el nombre de su mejor amigo o es una mujer, decimos her or his. ¿Sí estoy hablando de una mujer? Her. Her. Exactly. Entonces podemos decir, what's your best friend's name? Ah, her name is... Tararara. Pero si mi mejor amigo es un varón, entonces, ¿cómo lo diríamos? His name. Exactly. His name is... Tararara. Entonces, tienen estas opciones. Ustedes responden con el possessive noun o con el possessive adjective. ¿Entendido? ¿Yes? Yes. ¿Preguntas, everybody? Ok. Now, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ir a los breakup rooms. Ok. Y quiero que ustedes entrevisten a su classmate. Ok. Le van a decir, what's your first name? Y su classmate tiene que responder, pero ojo, quiero oraciones completas. Si yo les pregunto, what's your first name? Y me responden solo con, ah, Clarisa. ¿Creen que esa es una respuesta completa? No. No. ¿Cuál sería la respuesta completa? My name, or, bueno, en este caso, my first name is Clarice. ¿Ok? Vamos a dar respuestas completas. ¿Se entiende? Everybody? Yes? Yes. ¿Entiende la activity? ¿Seguros? A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué consiste la actividad? Vamos a entrevistar en este, al compañero. Correct, exactly.
Así que, please, everybody, vamos a ir a los breakout rooms. Ahorita les estoy mandando las preguntas al grupo de WhatsApp para que todos vean las preguntas. Entrevisten a su classmate y pongan atención a su classmate, ¿ok? Así que si su classmate les da el correo, traten de escribirlo, all right, para que se acuerden de cómo se dice cada símbolo del correo, ¿ok? Así que, everybody, vamos a los grupos. En este momento solo voy a abrir los grupos. Give me a moment. Ok, ¿todos listos? Yes? Yes. Yes. Ok, vamos, entremos. Hi. Hi. What's your first name? My first name is Kevin. Kevin. What's your last name? My last name is Martinez. What's your phone number? 7 5 7 6 7 5. Repeat. 7 5 7 6 uh-huh. 1 2 3 1 2 3 uh-huh. 7 7. Seven five seven six one two three seven seven. Correct. Okay. What's your email address? My email address is Josue _ Martinez. First name. His name is Christian. Christian. Okay. What's your first name? My first name is Meili. What's your last name? My last name is Reyes. What's your phone number? My phone number is 1 2 3 4 9 8 7 6. What's your email address? My email address is mili_95@gmail.com. Perdón, es gmail. That's cool. What's your best friend's name? Her name is Veronica.
Ahora vamos con usted. Six, two, zero, one, two, at gmail.com. Okay. What's your best friend's name? My best friend is Ivania. Okay. Lo que no anoté fueron los suyos. Su nombre es Rosa. El apellido is Lisna. Your last name es Rojas. Yes. Sí. El número, si no lo anoté. ¿Cuál era? Remember, can you repeat again, please? What's your phone number? My phone number is 6177 5447. What's your email address? My email address is rossyroj. What's your phone number? My phone number is 7565 4044. What's your email address? hazelabrego@gmail.com. What's your best friend's name? My best friend name is Melanie. Okay. Address is WARM0995@gmail.com. What is your best friend name? My best friend's name is Francisco. Okay. What is your email address? My email address is W, a ver si lo entendés. Okay. WARM0991@gmail.com. Okay. ¿Entendiste? No. WARM099@gmail.com. Ajá, casi era WARM0991. El 1 te hizo falta nada. El 1, Juan Cabal, aquí lo. Y el tuyo es bien largo. Sí, no, tiene bastante. Números, letras. Bastante números, letras, cabal. Sí. What's your phone number? My phone number is 698-55594. And what's your email address? My email is wladimu@gmail.com. El arroba es at. Es that. At. 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 At.
gmail.com. .com. And what's your best friend's name? My best friend's name is Oscar. What's your last name? My last name is Martinez. And what's your first name? My first name, Marvin. @gmail.com. What is your best friend name? My best friend name is Vanessa. Okay. Kevin, it's your turn. What do you think of me? Why? Finish. Yes. All right. ¿Entrevistaron a todos? Yes. Solamente que ahí hubo como estábamos cuatro, luego dos, luego tres y. Yes. It's because of the connection. A veces algunos se desconectan por la connection y cuando se vuelven a unir, a veces no sé exactamente en qué grupo estaban, así que los conecto al grupo donde hayan menos integrantes. Así que okay. Por eso es que a veces se desconectan. Yeah, I'm sorry. Okay. Yes. Okay, ¿entendieron las respuestas de sus classmates? Yes. ¿O más o menos? Más o menos, ajá. ¿Cuál de las preguntas les costó más? El del correo. El email address. Okay. Casey, how about you? Yes. Email. El email address. All right. Ese cuesta un poquito más. Así que tenemos que seguirlo practicando. All right. Bien, vamos a regresar al salón principal. Okay. Así que let's go back. Okay. Okay, I'm sorry, but time's up. Time's up, time's up. Okay, regresemos, please, al salón principal. How was the practice? Easy? Difficult? 50-50? Easy, teacher. Ajá, algunos easy, otros 50-50. ¿Cuál les costó más? Email address. Estoy viendo que a la mayoría les costó más el email address. Okay. So, si nos cuesta mucho dar la dirección de correo electrónico, significa que ese es el que más tenemos que practicar. Okay. Así que sobre todo con los símbolos, porque por ahí a veces se nos olvida cómo decirlo, y el spelling. Ok, yo veo que algunos se me traban porque su compañero empieza a deletrear y seamos honestos, algunos tienen unos emails que son complicados, right? Tienen todo el alfabeto casi. Entonces, cuando el compañero lo está deletreando, eso tiende a hacerlo un poquito más difícil. Por lo tanto, hay que practicar también el alfabeto, ok? Now, ¿sus compañeros respondieron a todas las preguntas en inglés? Yes? Yes. Yes. No Spanish, right? ¿O escucharon ahí palabras en español? Sí. Ah, my goodness.
Recuerden, cuando entramos a los breakup rooms, la idea es que en ese ratito el español no existe, right? Tenemos que tratar la manera de hacer la práctica full in English. Now, felicitarlos porque pudieron responder a las preguntas. Very good job. Excellent. Vi que algunos estaban tomando nota. Eso está súper bien porque estamos tratando de entender a nuestro classmate. Y ese es el propósito. No solamente practicar speaking, pero también listening. Ahora, alguna de las observaciones en general. For example, por ahí estuve escuchando algunos que me decían este número. What is the pronunciation? Nine. Ah, ¿cuál es la correcta? ¿Puedo decir nine? No. 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 La pronunciación es nine. Nine. Remember, tengo una letra N aquí. Por lo tanto, tengo que pronunciarla. Nine. Lo mismo sucede con este número. ¿Puedo decir five? No. Mm-mm. What is the correct one? Five. Ah, five. Lo mismo. Look. Tenemos una letter V. Entonces tenemos que decir five. ¿Ok? Five. Hay que exagerarlo y little by little nos vamos a ir acostumbrando. Ahora, pronunciación. R. Ah, very good. Por ahí estaba escuchando, a veces me decían air. No es air, es R. Por ahí escuché .com, pero ese es Spanish. In English? .com. That's the one. Decimos .com. Por ahí escuché decir arroba. How can I say arroba? At. Ok. Ese símbolo decimos at. All right. Pronunciation. No decimos fierce. Mm-mm. La pronunciación es más como que si fuese una E. Y decimos first. Ok. First. So, si pronunciamos la primera pregunta, estaríamos diciendo, what's your first name. Exactly. No decimos first name, mm-mm, decimos first name. Al igual que aquí, no decimos friend, what's your best friend? No, decimos friend. Okay. Friend, como que si la I no sonara, ¿ok? Friend. Now, vamos a ver, voy a entrevistarlos. Carla Melissa, what's your first name? My first name is Carla. And what is your last name? My last name is Martinez. All right, how do you spell Martinez? M-A-R-T-A-N-E-Z. Okay. Así me lo deletrió. Look at this one. Is it correct? Me dijo A. ¿Cómo digo la letra I? I. Very good. Excellent. Thank you, Carla. Pick someone, please. Carla? Teacher? Yes, Kevin? I have a question. Go ahead. I'm sorry? At. Cuando estamos hablando del email address, la arroba. Yes. Sí. Siempre es at. Yes. Siempre. En otros contextos. Ah, lo que pasa es, listen, arroba, cuando estemos hablando de la arroba, siempre decimos at. Ahora bien,
en otros contextos van a encontrar que la palabra at también se puede usar de diferentes formas. Cuando estemos hablando en el contexto de correos electrónicos, sabemos que at va a significar arroba. ¿Okay? Más adelante vamos a ver un tema llamado preposiciones. Cuando estamos hablando de preposiciones, la palabra at ya no va a significar arroba, sino que va a significar otra cosa. Por ejemplo, si yo les digo, I am at home. Aquí no estoy diciendo, yo estoy arroba casa. No, right? ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy en mi casa. Ah, entonces la palabra at ya no significa arroba. La palabra at significa en. Entonces. Yes. No, my question is si arroba siempre se dice at. Oh, yes. Always. En todos los. Ok. Yes. La palabra at es la que cambia. De repente vamos a decir at en otros contextos, pero mientras estemos hablando de la palabra arroba, we say the same. Okay? Very good. Okay, Carla, elija a alguien, please. Pick someone. Jenny, Raquel. All right. Hello, Jenny. Hi. Jenny, what's your phone number? My number phone is 77017706. All right, a lot of sevens. Okay, and tell me, what's your best friend's name? My best friend's name is Vanessa. Vanessa, how do you spell Vanessa? B-A- N-E-S-S-A. Okay, very good. Excellent. Okay, Jenny, pick someone, please. William. All right. Hello, William. Hello. What's your last name? My last name is Rubio. All right. And what's your email address? My email address is warm0991@gmail.com. @gmail.com. Oh, right. Hablando de emails largos, right? All right. That's an interesting email. And what's your best friend's name? My best friend's name is Francisco. How do you spell Francisco? F-R-A-N-C-I-S-C-O. All right, very good, excellent. Okay, because of the time, no les puedo preguntar a todos, pero ¿cómo sienten hasta el momento? Digamos que de repente el día de mañana en su trabajo les hicieran esas preguntas. ¿Creen ustedes que podrían responderlas? Yes. Yes. Solo yes. Kevin dice yes. ¿Y los demás? Yes. Of yes. course. Yes. Ahora, obviamente, si queremos hablarlo más fluido, responder así como más rapidito, ¿qué tenemos que hacer? Practice. Exactly. Practice. Very good job. Okay. Now, ya practicamos un poquito el speaking, ahora practiquemos un poquito el listening, all right? Vamos a hacer una pequeña practice, everybody. Les voy a colocar aquí diferentes conversations, all right? Y en esa conversación, ustedes van a escuchar que deletrean nombres, apellidos, email address, phone numbers. So, pay attention y tienen que seleccionar la respuesta correcta. ¿Entendido? Así que, oops, yes. Remember, pueden contestar en su notebook
y luego vamos a ver si sus respuestas están correctas. Así que para ese ejercicio, ya saben, para evitar interferencias, micrófonos apagados, please. Todos. Microphones off. Ok. Voy a colocar el audio. Si no lo logran escuchar, me avisan. Ok. Así que, please, tomen nota y luego revisamos sus respuestas. Pay attention. Here we go. Unit 1. Introductions and names. Page 2. Track 2. Listening 1. 1. What's your name? It's Alina Smith. Elena? No, Alina. A-L-I-N-A. Oh, Alina. It's nice to meet you, Alina. 2. Your name, please? Matt Rosenblum. Rosenblum. How do you spell that, Mr. Rosenblum? R-O-S-E-N-B-L-U-M. Okay, thank you. 3. Could I please have your email address? Sure, it's natwilson@tmail.com. Okay, Matt Nilsson. Actually, it's Nat Wilson. natwilson@tmail.com. Nat Wilson. Got it. Thanks. 4. And your email address is? It's coolgal@rol.com. Cool pal? No, cool gal. gal@rol.com. 5. May I have your phone number, please? Sure. It's 555-2398. Okay. 555-2358. Actually, it's 982398. Oh, 2398. Thank you. 6. So, could I give you a call sometime? Sure, that would be great. My cell is 555-7216. 555-7216? Yep, that's right. Okay, I'll give you a call this weekend then. Okay, everybody, ¿escucharon el audio? Yes? Yes. Yes. Excellent. Do you have the answers? ¿O quieren escucharlo one more time? Again? Yes? Yes. Yes. Okay, no worries. Lo voy a colocar otra vez, please. Microphones off, everybody. Okay, one more time. Here we go. Unit 1. Introductions and names. Page 2. Track 2. Listening 1. 1. What's your name? It's Alina Smith. Elena? No, Alina. A-L-I-N-A. Oh, Alina. It's nice to meet you, Alina. 2. Your name, please? Matt Rosenblum. Rosenblum. How do you spell that, Mr. Rosenblum? R-O-S-E-N-B-L-U-M. Okay, thank you. 3. Could I please have your email address? Sure, it's natwilson@tmail.com. Okay, Matt Nilsson. Actually, it's Nat Wilson. natwilson@tmail.com. Nat Wilson. Got it. Thanks. 4. And your email address is? It's coolgal@rol.com. Cool pal? No, cool gal. gal@rol.com. 5. May I have your phone number, please? Sure.
It's 555-2398. Okay. 555-2358. Actually, it's 982398. Oh, 2398. Thank you. 6. So, could I give you a call sometime? Sure, that would be great. My cell is 555-7216. 555-7216? Yep, that's right. Okay, I'll give you a call this weekend then. All right. Do you have the answers? Yes. 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 Okay. Yes. So the number one, ya estaba resuelta, right, is Alina. Number two, what's his name? Matt Rosenblum. A or B? Letter A. Are you sure? Yes. That's the correct answer. Very good. Si seleccionaron letter A, excellent. You have a point. Number three, what's his email address? It's letter B. Letter B. Are you sure? Yes. Very good listener. Excellent. Okay, number four, what's her email address? Little A. Are you sure? Yes. Very good job. What's his phone number? Little B. Are you sure? Yes. Very good. Oh my gosh. Excellent job. And the last one, what's her phone number? Letter B. Are you sure? Yes. Totally. Oh my goodness. Very good job. How many correct answers did you have? ¿Cuántas respuestas correctas? Six. Okay. ¿Cómo sintieron este listening? Easy, 50-50. Easy. Ya ven, segunda semana y hoy sí, ya vamos con todo con el listening. La semana pasada todavía estábamos sintiendo que eran muy difíciles, pero hoy ya vamos mejorando. Everybody, very good job. Excellent. Bien, vamos a seguir practicando siempre el listening, everybody. Siempre hay que seguir practicando el spelling. Así que eso es una tarea personal de ustedes de todos los días. Okay, así que sigan practicándolo, please. Now, that was the review. Empecemos con el tema del día de hoy. Vamos a ver simple present. Vamos a dividirlo en dos partes. Primero vamos a ver las affirmatives y luego vamos a ver las negatives. Okay, empecemos con las affirmatives. Bien, ¿qué activities hacen ustedes en el trabajo? Vamos a ver. Por ejemplo, en mi trabajo, yo hablo con los estudiantes. ¿Ustedes qué hacen en su trabajo? ¿Pueden decirme alguna activity? I prepare report for taxes. Very good. I prepare reports. Nice. ¿Alguien más? ¿In English o in Spanish? A ver. Call with the customer. Very good. You call with the customers. ¿Qué más? Yo hago inventarios. No sé cómo seguir. Ya lo vamos a aprender. Don't worry. Hacer inventarios. ¿Qué más? Yo ingreso exámenes de sangre, de orina. Look at that. That is very interesting. Very good. So, si se fijan, esas oraciones que ustedes están diciendo ahorita son oraciones en simple present and affirmative. La idea es que así como lo decimos en español, podamos decirlo en inglés.
All right, so, ¿cómo lo vamos a hacer? Aprendamos un poquito de vocabulary, all right? Vamos a ir poquito a poco. Yo sé que aprender el vocabulario, no quiero darles un montón de palabras porque no las vamos a aprender tan rápido, así que vamos a ir poco a poco. Vamos a ver vocabulario de alguna de las actividades más comunes que hacemos en el trabajo. For example, look at this picture. ¿Qué creen que está haciendo ella? Right. Ajá. So, puede estar escribiendo o puede send emails. ¿Qué significa send emails? Enviar correos. Exactly. ¿Envían correos ustedes en su trabajo? Yes. Very good. Copienlo, please. Send emails. A ver, look at the next picture. Make phone calls. ¿Qué significa eso? Hacer llamadas. Exactly. Hacer llamadas. ¿Ustedes hacen llamadas? Make phone calls in your job? Yes. Very good. So, write it down. Yo sé que algunos posiblemente digan, no, teacher, yo no hago phone calls. It's okay, no worries. Pero write it. Write it down. Write it down. All right. Look at this one. Have a meeting. ¿Qué significa have a meeting? Tener una reunión. Exactly. ¿Ustedes tienen reuniones? Do you have a meeting in your job? Yes. 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 Very good. Okay. ¿Lo copiaron? Yes. ¿Todos? Yes. Excellent. Okay. Look at the next one. Give a presentation. ¿Qué es eso? Dar una presentación. Do you give a presentation in your job? Yes. Yes? ¿Y los demás? Sometimes? Yes? No? Okay. Copy, please. So, vamos a ver si se las aprendieron. La primera, ¿qué era la primera? Send email. Very good. Send emails. Then? Send email. Next one. Make phone calls. Make phone calls. Next one. Hey, a meeting. Have a meeting. Next one. Give a presentation. Very good. Meeting. All right. How about the next one? Look at the picture. Keep track of financial accounts. ¿Qué creen que significa eso? Llevar un registro financiero. Exactly. So, podríamos decir que eso es similar a hacer un inventario, right? Pero específicamente de las finanzas, ¿ok? So, do you keep track of financial accounts? Yes, sure. Ah, very good. Excellent. Now, look at this one. Prepare documents. Do you prepare documents in your job? Yes. Yes. Ah, very good. Very good. Next one, drive a truck. Do you drive a truck in your job? Yes. Ah, very good. ¿Y los demás? No. Yes. No. Yes? No? No. All right. Very good. Veamos otra vez. ¿Cómo era la primera? Keep track of financial accounts. That's the one. Keep track of financial accounts. Next one. ¿Qué dijo que significaba eso? Prepare documents. Okay, hold on. La primera es llevar un registro de las cuentas financieras. Okay? O, en pocas palabras, llevar registro de las finanzas. Okay? Next one. Look at the picture. ¿Qué era la siguiente? Prepare documents. Prepare
documents. Next one. Driver truck. Drive a truck. Very good. Ok, estas son algunas de las activities. Si volvemos a la primera parte y yo digo send emails, ¿cuál de estas palabras es un verbo? Send or emails? Send. Send. Ese es el verbo, ¿ok? Recuerden, ya vimos el verbo to be, pero ahora no vamos a estar hablando del verbo to be. Vamos a estar hablando de diferentes verbos. Si yo digo make phone calls, ¿cuál es el verbo? Make. Make. Si yo digo have a meeting. Have. Give a presentation. Give. Exactly. Ese es el verbo. Recuerden, el verbo representa una acción. En las siguientes, keep track. ¿Cuál es el verbo? Keep. Prepare documents. Prepare. Drive a truck. Drive. Okay. Ahora, ¿por qué es importante saber cuál es el verbo? Porque vamos a crear oraciones. ¿Cómo voy a crear oraciones? Bueno, vamos a hacer esto después, no problem. So, para hacer oraciones en simple present, en affirmative, ¿qué necesito primero? Subject. El subject. Ya vimos los subjects. I, you, he, she, we, todos esos son sujetos. En este caso, ¿cuál sería el verbo? ¿Qué verbos acabamos de ver? Send, drive, keep, make, prepare. Exactly. Esos son verbos. Y luego necesito complements. ¿Qué complements acabamos de ver? Email, report. Good, exactly. So, for example, look at this one. I, ese es el sujeto. Verbo, give, complement, a presentation. Esta es una oración en simple present, affirmative. ¿Se entiende cómo vamos a hacer las oraciones en simple present affirmative? Yes. Yes? Yes. Very good. ¿Copiaron la estructura? Copy, please. Copy the structure. ¿Finished? Yes. Yes? Okay. Veamos algunos de los ejemplos. Recuerden que esta información, everybody, está en su manual, page 20. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Necesito un voluntario, please, que me lea la primera oración. I keep track of the financial account. Thank you. ¿Cuál es el sujeto en esa oración? I. ¿Cuál es el verbo? Keep. Complement. Track of the financial. Very good. Voluntario, please, for reading the number two. Carla. Thank you. Go ahead. You know the policies and regulation. No sé. No worries. Regulations. Regulations. Okay. Regulation. Very good. Thank you. ¿Cuál es el subject in this sentence? You. 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 ¿Cuál es el verbo? No. 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 Very good. ¿Cuál es el complement? The policy. Very good. Very good job. Volunteer for reading number three. Yo, Claudia. Adriana. Okay, Claudia, please. Y Gabriela, creo. The next one, okay? Go ahead. We advertise the company. Very good. What is the subject? We. 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 The verb?
Advertise. Complement. The company. The company. Perfect. And the last one? Okay, volunteer. Someone please read the last one. Adriana. Elmer. Okay, I'm sorry. Escuché a Adriana primero. Thank you, Elmer. I'm sorry. Okay, Adriana, go ahead. T8 accompanied a gate finished lot. Very good. Subject? Hey. There? Hey. Help. Yeah. Help. Y el resto de la oración es el complement. Complement. Exactly. So, así es como nosotros creamos oraciones afirmativas. All right? No se olviden de la estructura. Sujeto, verbo, complement. Plus complement. Now, ojo, ¿tengo el verbo to be en esas oraciones? No. No. Eso es algo que ustedes tienen que tener en mente. Imagínense que yo digo, I am give a presentation. ¿Puedo decirlo así? No. No tendría sentido, porque entonces diríamos, yo soy o yo estoy dar una presentación. ¿Tiene sentido? No. No. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tener en mente. El verbo to be no se puede combinar con otro verbo. Más adelante, en otro nivel, vamos a ver cómo sí los podríamos combinar, pero tendríamos que cambiarle algunas cosas. Ahorita, ustedes tienen que tener en mente que si ustedes tienen otro verbo, no necesitamos el verbo to be. ¿Entendido? Teacher. Yeah? Yes. Adelante. Teacher. Yes. How do you pronounce it? Advertise. Advertise. Oh, advertise. Advertise. Mm-hmm. Advertise. Advertise. Exactly. ¿Se entiende la estructura, everybody? Yes. Yes? Yes. Excellent. Okay. Vamos a hacer una pequeña practice y quiero que completen esas oraciones con su propia información. ¿Ok? Primero vamos a decir nuestra occupation. For example, imagine que yo soy una receptionist. ¿Ok? Vamos a decir, I am a receptionist. Y quiero que me digan por lo menos 3 activities that you do. ¿Qué activities creen que hace una receptionist? Ah, I make phone calls. ¿Creen que una recepcionista hace make phone calls? Yes. Definitely. ¿Creen que send emails? Yes. Yes. Talk to people. ¿Creen que habla con las personas? Yes. 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 Entonces, look, me van a decir 3 activities que ustedes hacen en su trabajo. No olviden la estructura. Sujeto, verbo, complement. Ahora, si ustedes me dicen, teacher, pero es que yo no sé cómo se dicen las cosas o no sé exactamente cómo decir esto, no worries. Vamos a usar nuestro dictionary. All right? Si se fijan, la semana pasada les compartí ese diccionario, ¿se acuerdan? Yes. Yes. Ahora, pueden escribir toda la oración acá. Por ejemplo, si ustedes me dicen enviar correo. ¿Okay? Posiblemente en algunos casos sí les van a aparecer las oraciones completas, pero tal vez no. Entonces lo que vamos a hacer es usar el traductor, pero no el de Google. Vamos a usar el traductor del diccionario, que es un poquito mejor. ¿Ok? Así que se van al traductor y ustedes escriben la oración. Por ejemplo, a ver, alguien, dígame algo que hacen en su trabajo, una activity. Ayuda técnica a instructores. Perfecto. Yo brindo ayuda técnica. Dejémoslo corto, porque si le ponemos a los supervisores o a los instructores, se nos va a hacer un poquito más. Ah, a los instructores,
Ajá, se nos va a hacer más largo y se nos va a hacer más difícil memorizarlo. Yo brindo ayuda técnica. Lo vamos a dejar hasta ahí. Ok, look, sujeto, verbo, complement. Y look, I provide technical assistance. El traductor les va a mostrar posiblemente más de una opción. Esta es una opción, pero si se fijan, también tenemos otra alternativa. I provide technical support. ¿Ok? Así que ahorita les voy a compartir nuevamente el link para los que no lo pudieron tener la vez anterior. Así que les comparto el link ahorita y repito, quiero tres oraciones en affirmative. Escriban tres oraciones de lo que ustedes hacen en su trabajo. ¿Ok? Les acabo de compartir el link, por favor, todos. Se los compartí aquí en el chat de Zoom. Teacher, okay. I have a question. Go ahead. Para decir la palabra cobrar, ¿es cobrarles o cobro? En este caso, como en español, lo decimos tal y como está en presente. Yo cobro a los clientes, por ejemplo. Así es como usted tiene que escribir la palabra en el traductor. Yo cobro a los clientes, por ejemplo. Okay. Mm-hmm. Thanks. Yes, you're welcome. Okay, everybody, tienen 5 minutos. Go ahead, escriban 3 activities que ustedes hacen en su trabajo y después los voy a ir entrevistando. Go ahead. Si tienen preguntas, me avisan, please. Escriban 3 oraciones, 3 sentences. Teacher, what is pronunciation de prepare? Prepare. 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 Remember. And the share. Charge. Se escribe charge. ¿De cobrar? Charge. ¿No? Ah, ok. Charge. 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 Ajá. No pronunciamos la última E. No decimos charge. No. Solo charge. Charge. Ok. Thanks. You're welcome. Si tienen questions, please let me know. Only 3 sentences, please. Solo 3 oraciones, 3 activities.
Finish. Yes. Todavía no. Remember, three sentences. Solo tres activities, please. Tratemos de colocar actividades cortas. Si no, se les va a hacer un poquito más complicados. Así que tratemos de colocar oraciones cortas. ¿Ya tenemos las tres oraciones? Yes. Yes, teacher. Excellent. ¿Los demás? Yes, teacher. Yes. ¿Todos? ¿Seguro? Yes. All right. Bien, algunos no me han dicho si ya tienen las tres oraciones, esperemos que sí. Vamos a ver, vamos a practicar dos preguntas. Look at this. Vamos a ver. La primera pregunta es, what's your occupation? ¿Cómo puedo responder a esta pregunta? What's your occupation? Warehouse assistant. Ah, but give me the full sentence. Warehouse assistant. Very good. I'm a warehouse assistant. ¿Y los demás? What's your occupation? Remember, esto lo vimos la semana pasada. Ya vimos cómo decir nuestra occupation. ¿Quién más se acuerda? What's your occupation? Yo, pero yo, teacher. Go ahead. It's account. Okay, hold on. Primero Kevin y después Adriana. Go ahead. I am a mechanic. Very good. Excellent. Adriana? I am is G a country. Very good. Next one. ¿Alguien más? What's your occupation? I am. Okay, Meili y después Claudia. I am credit and collection officer. Very good. I am marketing. All right. So look, recuerden, cuando decimos nuestra occupation, sujeto, verbo to be, y le agregamos a o an, si es que la siguiente palabra empieza con vowel. Ahora bien, la siguiente pregunta que vamos a practicar es, what do you do at work? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Qué haces? ¿Qué haces en el trabajo? Y en esta pregunta vamos a responder con las oraciones que acabamos de buscar. What do you do at work? A ver, ¿alguien? What do you do at work? I make inventory. Very good. I make inventory. Look at this sentence. ¿Tenemos subject? I am email. Can you repeat? I am email. Email. Ah, correo. Send email. Very good. So listen, vamos a practicar estas dos preguntitas. Así que, pronunciation. What's your occupation? Repeat, please. What's your occupation? What's your occupation? Ah, very good. Siguiente. What do you do at work? Repeat. What do you do? What do you do at work? That's the one. Excellent. Así que ahorita vamos a ir y le vamos a preguntar a nuestro classmate estas dos preguntitas. Solo son dos preguntas. What's your occupation? What do you do at work? Se las voy a mandar al grupo de WhatsApp siempre. Ahora bien, pongan atención a lo que su classmates les diga porque les voy a preguntar, all right? Por ejemplo, si digamos que Claudia está hablando con Laura, yo a Laura le voy a preguntar, ok, Laura, ¿qué le dijo Claudia? ¿Qué hace ella en el trabajo?
Ah, y me van a decir lo que ella comentó. Ah, I send emails, I make phone calls, right? Vamos a tratar de entenderle a nuestros classmates. Escriban las oraciones tal y como su classmates las diga. Si ustedes no le entienden a su classmates, pregúntenle, mira, ¿y eso qué significa? Porque la idea es que todos aprendamos vocabulary. ¿Alguien tenía una pregunta? Go ahead. I have a question. Yes. ¿Se puede decir I do o I make? ¿Es lo mismo o cambia? De hecho, la traducción es la misma. El significado sí puede cambiar, pero depende del contexto. Hay escenarios específicos en el que usamos do y van a haber escenarios específicos en el que usamos make. Pero ahorita se los voy a aceptar así con make o con do. Y más adelante vamos a ver detenidamente cuándo usar make y cuándo usar do. ¿Ok? Ok. Very good. Okay. Vamos a trabajar en parejas. Si de repente ustedes se encuentran solitos en un grupo, me avisan para yo moverlos a otro grupo. ¿Todos listos? Everybody? Yes? Okay. Para esta activity solo tenemos 5 minutos. Así que hagámoslo lo mejor posible. A partir de este momento, el Spanish, prohibidísimo, all right? No Spanish, everybody. Let's go to work. What's your occupation? I am a document manager. Okay. Document manager. What do you do at work? I provide customer service. I make phone calls and I send emails. I prepare documents. What is your occupation? I am a quality control. Quality? Control. 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 Yes. Okay. What do you do at work? I do audits of manufacturing parts. What? What do you do at work? I make phone calls. I bring down merchandise. I make inventory. Inventory. Repeat, please. I make phone calls. I bring down merchandise. I make inventory. Okay. Okay. Thank you. Make inventory, make phone call. I am a marketing. What do you do, Agor? I make phone call. ¿Cómo? I make a make phone call. Call. Mm-hmm. Call. Mm-hmm. Call. I make phone. I make call. Call. Calls. Calls. Ajá. Es más como si fuese una O. Calls. Calls. Call. I see an email.
I service clients. Service clients. Clients. Mm-hmm. Clientes, right? Clientes, sí. Okay, clients. Clients. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Si gusta, le pregunto otra vez. What's your occupation? I am auditor. I am auditor. What do... Three. Sería... Esa no la terminé. Dame un momento. Me one okay. Second. Yeah. Okay. I test cars. Repeat, please. I test cars. Tests. Sí. Yes. What your occupation? I am an architect. Remember? I am architect. I am architect. Architect. Sí. Architect. Yes, no decimos archi, no, decimos archi. Architect. Architect. Yeah. Architect. Sí. What do you do at Gore? I draw plans. I draw plans. Okay. Two. I supervise construction projects. Three. Okay. I plan projects. And plan projects. Okay. What's your occupation, Marvin? My occupation, analyst financial. Yeah, I am, ¿verdad? I am analyst financial. Okay, primero va la palabra financial. Financial analyst. Exactly, that's the one. What do you do at work? I am a girl. Excuse me? Speaker. Clientes. Clients. Clients.
I speak. I speak rice. I speak. I am Sam and Emily. Otra activity. Otra activity, Marvin, que usted haga en su trabajo. Fíjese que solo esa copia. I am Graham Planifich. Ah, okay. Hay en este caso es como planear el trabajo. Okay, entonces vamos a decir I plan work. I am planning work. No ponemos el verbo to be. El verbo to be no lo agregamos. Solo decimos okay. I plan work. I plan work. Yes. Ok, por el tiempo nos vamos a quedar ahí porque ya tenemos que regresar al salón principal. Ok. Pretty good. Let's go back. Work. Okay, time's up. Sorry, ya no hay tiempo. Tenemos que regresar al salón principal. Okay, let's wait for everybody. ¿Cómo estuvo la practice? Is it 50-50? Easy. Ah, very good. Okay, su classmate respondió in English? Yes. 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 Good. ¿Le entendieron? Yes. Solo yes. Uno me dice yes. Ah, okay. ¿Le entendieron a su classmate, everybody? Yes. 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 Okay. ¿Tomaron nota? Yes. Okay. Yes. So let's see. Ta -ta 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 -ta. Daniel Armando. Hello, Daniel. Ok, Daniel, usted estuvo trabajando con Jocelyn. What's her occupation? I'm sorry, no lo escucho. Credit analysis. Can you repeat, please? Daniel, can you repeat? Ah, es por la señal. Yes, I'm sorry. Okay, si gusta, puede escribirlo en el chat porque si no, no logro enseñar, no logro escucharlo. Okay, well, cambiemos. Sí, I'm sorry, creo que la señal está fallando. Okay, veamos. Eric. Usted estuvo trabajando con Kevin, so what's his occupation? He's mechanic. He is a mechanic. That's the one. Okay, Eric, dígame una oración que le haya dicho Kevin. Assemble engines. Ah, okay. Assemble engines. Okay, very good. Now, Kevin, tell me about Eric. What's his occupation? His occupation is technical laboratory. Sounds good. ¿Es eso cierto, Eric? Is that true? Yes. Okay, Kevin, yeah. Dígame una oración que haya dicho Eric, please. He technical assistant. Okay, esa es la occupation. ¿Pero qué hace él en el trabajo?
Ah, okay. Es he do lab review. Ah, ok, ahorita no le vamos a colocar el he, no, lo vamos a decir tal y como lo dijo nuestro classmate, ok. I, otra vez, Kevin. I do lab review. Very good. I do lab review. Very good job. Okay, let's continue. Let's see. Monica. Hello, Monica. Hi. Monica, what's Laura's occupation? I don't remember. Oh my God. But she works at banking, at credit commerce. Laura, ¿es eso cierto? Yes, yes. Okay. But I don't remember the occupation. I'm sorry. Okay, Laura, what's your occupation? Hello? Is banking executive. Banking executive. Okay, Monica, dígame una de las actividades. Banking executive. Perfect, thank you. Okay, Monica, dígame una de las oraciones que le haya dicho Laura, please. Okay, she told me that she sent an emails. Sent emails, very good. Yes. She covered cashier. Okay. And she provided customers service. ¿Es eso cierto, Laura? Is that true? Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. Los niños no mienten, right? That's really good. Okay, Laura, ¿cuál es Mónica's occupation? Mónica is a community manager. Is that true, Mónica? Yes. Okay. Laura, dígame una oración que haya dicho Mónica, please. I respond to customer. Okay. I respond to customers. Monica, is that true? Yes. Okay. Very good job. Very good job, everybody. Okay. Por el tiempo no puedo entrevistarlos a todos, pero recuerden que la idea es escribir las oraciones que dice su classmate porque necesitamos entender. All right? Yo sé que si les digo, no, no las copien. Nuestro classmate va a estar hablando y nosotros así como que, ah, good, ah, okay. No, right? Hay que escribirlas porque hay que desarrollar el listening y entender lo que nuestro classmate nos está diciendo. Now, ¿entendido cómo hacer oraciones en affirmative? Yes? Yes. Yes. All right. Bien. Antes de pasar a lo siguiente, voy a revisar la asistencia nuevamente. Así que cuando escuchen su nombre, ya saben. Present. Adriana Ernestina Contreras. Present. Thank you. Andrea Mariana García. Present. Thank you. Let's see. Claudia Noemí Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Okay, very good. Let's see, Elmer Alexander Tejada. Elmer Antonio Hernández. Present. Thank you. Eric Alejandro Paul. Present, teacher. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Present. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. José Antonio Gómez. Present. Thank you. José Gustavo Acevedo. All right. Carla Melissa Martínez. Present. Thank you. Casey Jaisel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Present, teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Present, teacher. Thank you.
Mario Roberto Alfaro. Present. Thank you. Marvin Wilfredo Martínez. Present, teacher. Thank you. Meili Eunice Reyes. Present. Thank you. Mónica Elisa Chacón. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas. Present, teacher. Very good. Sobeida de la Cruz Méndez. Present, teacher. All right, very good. Susana Beatriz Vázquez. Okay, let's see. Teresa de Jesús García. Present. Thank you. And William Alonso Rubio. Present. Very good, excellent. Okay, ya vimos cómo hacer las oraciones en affirmative, ahora veamos cómo transformarlas en negative. Es súper sencillo. Si se acuerdan, cuando vimos el verbo to be y la queríamos hacer en negativo, ¿qué era lo único que hacíamos? Por ejemplo, si yo digo, I am a teacher, ¿cómo digo esa oración en negativo? I am not. Solo le agregábamos la palabra not. Not. Right? Not. Ahora, si yo estoy usando un verbo diferente, all right, un verbo que no sea el verbo to be, si estoy usando uno de los verbos que estamos practicando ahorita, ¿cómo vamos a hacer para convertirlo en negative? Super easy. Si quiero hacer una oración en negative, vamos a necesitar algo llamado auxiliary. ¿Ok? So, ¿qué necesito primero? Siempre subject. El subject. Luego del subject, necesito el auxiliary. ¿Cuál va a ser el auxiliary? Look, vamos a decir don't. No vamos a decir solo la palabra not. ¿Ok? Vamos a decir don't. Ese es el auxiliary que vamos a usar. Don't. Luego del auxiliary, ¿qué necesito? El verbo. Ok. Y luego necesito complement. El complement. Por ejemplo, la oración en affirmative era I give a presentation. Ese es en affirmative. Entonces, en negative, lo único que va a cambiar es que yo le agrego el auxiliary. Y vamos a decir, I don't give a presentation. Imaginémonos que yo en mi trabajo no envío emails. ¿Cómo diríamos eso? Yo no envío emails. I don't send emails. Very good. I don't send emails. ¿Qué pasa si yo quiero decir yo no manejo un tractor? O un camión, más bien, I'm sorry. I don't drive the trucks. ¿Ok? Y si yo quiero decir, yo no hago llamadas por teléfono. I don't make phone calls. Very good. Entonces, si se fijan, lo único que va a cambiar entre una affirmative y una negative es que en la negative necesito el auxiliary. ¿Y cuál es el auxiliary que voy a usar? Don't. ¿Ok? ¿Se entiende el negative? Yes. Don't. Yes. Okay, copy the structure, please. Copien la estructura. Remember, subject, auxiliary, don't, verb,
Complement. Exactly. ¿Lo copiaron? Yes. Yes, todos. Yes. Yes. All right. Veamos algunos ejemplos. Necesito un voluntario, please, que lea el primer ejemplo. Adrián. Go ahead. I thought keep trade of the finance account. Account. Very good. So, si se fijan acá, ¿cuál es el sujeto? I. ¿Cuál es el auxiliary? Don't. Verbo? Keep. Complement? Track of the financial account. That's the one. Exactly. I don't keep track of the financial account. Very good job. Volunteer, please, for reading the second example. You don't know the police regulation. Very good. You don't know. Remember the structure. Sujeto, auxiliary, verb, and complement. Now, because of the time, vamos a dejar los ejemplos hasta ahí. Recuerden que esos ejemplos están en su manual en la página 20. Okay? So, ahora veamos su propia información. Remember que les mencioné el ejemplo de la receptionist. Ahora, vamos a ver las activities que una receptionist don't do. Ok, aquí tendría que decir I don't. Give me a second. I don't. Vamos a ver, pensemos en una receptionist. ¿Creen que una receptionist maneja un camión? No. No. Entonces vamos a decir, I don't drive a truck. Tenemos sujeto, auxiliary, verb, complement. All right. ¿Creen que una receptionist lleva el registro de todo el financio, de toda la cuenta financiera? No. No really. Eso lo hace un accountant. Entonces vamos a decir, I don't keep track of financial account. Segunda, ¿creen que la receptionist da presentaciones así con PowerPoints? Not really, right? Entonces decimos, no. I don't give a presentation. Okay? Ahora quiero que ustedes piensen en tres activities que ustedes no realizan en su trabajo. ¿Okay? Think about it y escríbanlas. Escriban tres cosas que ustedes no hacen en su trabajo. Por ejemplo, I don't drive a truck. Posiblemente algunos no manejan. ¿Okay? Hablar en inglés. For example, ¿hablan ustedes en inglés en su trabajo? Posiblemente no. Right? Entonces, pueden decir, I don't speak in Spanish. Right? ¿Dan presentaciones? Yes, no. Okay. ¿Le llaman a los clientes? Posiblemente, quizás no. ¿Pintan una pared? Quizás sí, quizás no. Right? Escriban tres actividades que ustedes don't do at work. Recuerden la estructura. Sujeto, auxiliary, verb, complement. Okay? Go ahead. Three activities that you don't do.
If you have questions, let me know, please. Three activities. Escriban tres. Only three activities that you don't do. Por ejemplo, jugar con el teléfono, right? Chatear. Ver televisión. ¿Ven televisión ustedes en el trabajo? Bueno, algunos también, right? Dormir. Do you sleep in your job? Bailar. ¿Bailan ustedes en el trabajo? Chatear con sus amigos. Mirar Facebook. Right? Todas esas activities que ustedes no realizan, please write it down. Ready? Yes? ¿Listos? ¿No todavía? All right, let's see. Because of the time, por el tiempo, no les voy a preguntar a todos. Quiero que por lo menos me digan una. Vamos a ver. Rosa. Hello, Rosa. Hello. Okay, Rosa, tell me one activity that you don't do at work. I don't watch TV at work. Ah, very good. Excellent. Veamos, José Antonio, dígame an activity that you don't do at work. José Antonio, ¿no lo escucho? Excuse me. I don't run a work. I don't run a work. Run, de correr. Correr. Ah, okay, very good. That's a good one. Meili, what you don't do at work? Microphone. Sorry. I don't give a presentation. Ah, very good, very good. Let's see, Carla Melissa. I don't phone calls. I don't make phone calls. Okay, that is the pronunciation. I don't make. All right, okay. Let's see. William, what you don't do at work? I don't watch TV. Okay, very good. Kevin, what you don't do at work? I don't cook at work. Okay, very good. Teresa, what you don't do at work? I don't drive truck. Very good. Excellent. Very good sentences, everybody. Excellent job. ¿Fácil o difícil hacer las oraciones en negative? Easy. Easy. Very good. Excellent. So, unfortunately, ya no tenemos tiempo, right? Pero vamos a seguir practicando mañana. Así que si no han terminado de escribir las tres oraciones, do it. Try to practice. Escriban tres cosas que ustedes no hacen en su trabajo. ¿Okay? Ahora, antes de irnos, remember, hay un ganador que se tiene que quedar, right? Y el ganador del día de hoy es
Eric, Alejandro, Eric, usted se queda. Los demás, everybody, se pueden ir. Have a good night. Trabajen en la plataforma. Good night. Good night. Good night. Good night. Sí. Thank you, teacher. Good night. You're welcome. Bye bye. Good night. Good night, everybody. Good night. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Goodbye, goodbye. See you tomorrow. Good night, good night. Solo Eric se queda, please. Okay, hello, Eric. Hello, teacher. How are you? Fine. All right, good night, Marvin. Bye. Okay, so Eric, esta meeting es solo para clarificar ciertas preguntas que usted pueda tener, ya sea de la clase, de la plataforma, o comentarios que usted pueda tener. Comentarios, quejas o reclamos. All right? So, any questions? No, hasta ahorita no. O sea, sí, lo he sentido un poco difícil porque es mi primera vez estudiando inglés. Okay. Pero la verdad que le he entendido, quizás poco, ¿verdad? Pero sí le he entendido. Okay, creo que por eso ve que me cuesta un poquito pronunciarlo, más que todo. Pero de hecho he visto que ha participado mucho en clase. Cuando entro a los breakout rooms siempre lo veo participando. Entonces, para ser la primera vez que esté estudiando el idioma, lo está haciendo bastante bien. Sí, la verdad que sí. Excelente. Sí. Es que lo veo bien necesario por lo eso es. Le he puesto un poquito de amor. Excelente, ¿no? De hecho sí, lo es muy importante, y cuando pues le dedicamos importancia se nos va a ir haciendo hasta más fácil porque le dedicamos más tiempo. ¿Qué siente sí, que es más difícil? A veces el trabajo no queda mucho tiempo. Sí, yo sé, y el horario y las responsabilidades sí, que pueden tener, yo sí, sé. Todo cuenta. Okay, hasta el sí, momento. Por eso le mandé el mensaje al inicio de que no iba a poder estar desde el inicio, ¿verdad? Yes. Porque estaba trabajando en otras cosas. Perfecto, pero siempre que sea así, recuerde que usted puede conectarse como oyente al inicio de la clase, y ya cuando usted se pueda incorporar, se incorpora y empieza a practicar para que no pierda minutos. ¿Ok? Eso es importante. Okay. ¿Qué siente que es lo más difícil en la clase por el momento? ¿Escribirlo, hablarlo, entenderlo, los listening? Quizás hablarlo. Ah. Hablarlo, siento que me cuesta. Perfect, perfect. Pero no worries. Poquito a poco. Recuerden que estamos en el primer nivel, pero a pesar de que, imagínense, vamos por la segunda semana y ya están hablando. Entonces, al final de este nivel, la idea es que ya hablen bastante y, claro, dentro de todos los niveles vamos a ir mejorando poquito a poco, ¿ok? Así que con la plataforma, okay, ¿cómo vamos? Ah, ahí bien. He tratado de ir haciendo cabal de clase y como la tarea, así para no atrasar. Excelente. Ajá. De hecho, eso es lo ideal y ojalá que todos los alumnos lo hicieran de esa forma, ¿right? Pero algunos se me van atrasando un poquito, entonces lo ideal es eso, el tema que vimos en la clase, ese tema avanzamos en la plataforma, right? Hasta el momento pero al de la última no le entendí mucho, lo logré resolver porque me dejaba repetirlo, ¿verdad? Ajá. Pero si no le entendía mucho en las negativas, en las oraciones. Ajá. Ah, ok, vaya, hagamos algo. Mañana vamos a volver a repasar ese tema, ok, en especialmente las oraciones en negativo, así que no se preocupe por eso. Y de igual forma, en la plataforma aparecen en negativo, pero aparece en terceras personas. Entonces, cuando hablamos de terceras personas, es decir, she, he, or it, el auxiliar es diferente, pero eso lo vamos a ir viendo poquito a poco, ok. Así que si siente que todavía no la entiende, no se preocupe porque lo vamos a seguir practicando durante toda esta semana. ¿Ok? Ok. Pretty good. No sé si tiene otra pregunta. ¿Quejas, reclamos? Bueno, quejas y reclamos no. No, todo bien. La verdad que le agradezco por su paciencia que nos tiene. Es un placer.
Bueno, en cuanto a mí, el feedback que yo tengo para ustedes es muy positivo porque tiene una asistencia perfecta. De hecho, estoy viendo que ha asistido a todas las clases, se ha conectado todos los minutos. Hasta el momento se tiene una puntuación perfecta en cuanto a asistencia, así que espero que en el resto del programa se mantenga así, ¿ok? Cuesta, cuesta. Yo sé, yo sé. Así que, pero como le digo, si de repente usted tiene trabajo, puede empezar la clase como oyente y ya cuando termine, ya se incorpora y puede empezar a practicar. ¿Ok? Ok. Very good. Okay. Ok, Eric, si no tiene más preguntas, nos vamos a quedar hasta acá. Así que siga con todo. Hasta ahorita lo está haciendo muy bien. Así que manténgase así. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Excellent. Good night. See you tomorrow. Good night.